libro de acta. ¿El primero de todos? El primero. Años de lucha. Ha andado por muchos lugares, pero bueno, ahora ha vuelto otra vez. Digamos, es el libro fundacional. Se reúnen en el Salón Teatro Verde y los trabajadores del Estado. Claro. Para dejar constituida una organización. A mí siempre me llamó mucho la atención esto, ¿no? La pobreza de estos compañeros, porque el libro empieza en la página 7. Sí. Dice, las actas empiezan en la página 7, dice, porque este libro prestaba otro servicio. Y si han arrancado las hojas faltantes, queda constancia. Es increíble, es increíble. Esto es poético, ¿eh? Historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. En su casita llena de libros, la puerta abierta de par en par. Siempre algún pibe, siempre escuchando, alguien buscando alguna verdad. Cuántas cosas que se saben por vos, cuántas cosas que se saben por vos. ¿Con qué sociedad soñás? Bueno, siempre sueño con el socialismo en libertad, ¿no? Uh-huh. Es la única forma de hacer el socialismo, creo yo. Y lo cantamos en nuestro himno nacional desde el año 1813. Uh-huh. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. La igualdad en libertad. No a través de ninguna dictadura, aunque sea del proletariado. Aunque sea del proletariado. Convenciendo, en asambleas, discutiendo.